Debido a un cortocircuito en las instalaciones eléctricas en una camioneta que circulaba sobre la avenida 27 de febrero, provocó que se incendiara en su totalidad. Por fortuna, el conductor logró salir ileso y llamar al cuerpo de bomberos. El incidente se registró a las 2:30 de la tarde de este martes sobre la avenida antes señalada frente al Parque Hidalgo de la Colonia Centro, donde circulaba una camioneta Tornado color azul con placas BR00156 del Estado, propiedad de Arcosa Concretos, la cual era conducida por Ángel Armando Alcázar Hidalgo. El conductor, al percatarse que del cofre salía humo, sin dudarlo detuvo su marcha a media avenida. La camioneta empezó a incendiarse sin que nada se pudiera hacer para controlar el fuego. Mientras llegaban los bomberos, el incendio cobraba más fuerza debido a que estalló el tanque de la gasolina, provocando que el fuego cubriera todo el automotor, reduciéndolo a cenizas en cuestión de minutos. A la llegada de los bomberos, estos se enfocaron en controlar el siniestro para luego tomar datos de los hechos. Con información e imágenes de Fernando Chablé, informó para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.